Bienvenidos al canal Son de Hilo, mi nombre es Rocío. Hoy les mostraré cómo hacer este bonito osito usando poco estambre. Necesitaremos el estambre de su preferencia. Este será para realizarle el cuerpecito. Ocuparemos negro. Este será para bordarle los ojitos y la naricita. Ocuparemos tijeras. Yo estaré utilizando un ganchillo de 0 milímetros. Aguja estambrera. Relleno. Comenzaremos con nuestro tejido. Comenzaremos con la cabecita. Estaremos trabajando en espiral. Haremos un anillo mágico de 6 puntos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cerraremos nuestro anillo. Lo apretamos para que no se le haga un hoyito. Comenzaremos nuestra segunda vuelta. Serían de 6 aumentos, 2 puntos en cada punto. Pondremos nuestra marca. Esta es nuestra segunda vuelta. En nuestra tercera vuelta haremos un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Uno y dos puntos juntos. Uno y dos puntos juntos. Terminamos nuestra vuelta 3. Seguiremos con la 4. Pondremos nuestra marca. En la vuelta 4, 2 puntos y un aumento. Uno, dos y dos puntos juntos. Terminamos la vuelta 4. Pusimos nuestra marquita. En la vuelta número 5, 3 puntos y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. Así será en toda la vuelta. Terminamos la vuelta número 5. Pondremos nuestra marquita. De aquí, de la vuelta número 6 a la 11, lo haremos sin aumentos. Sin olvidar poner nuestra marquita para no perdernos. En la vuelta número 12 haremos 3 puntos y una disminución. 1, 2, 3 y una disminución. Así lo haremos en toda la vuelta. En la vuelta número 13 haremos 2 puntos y una disminución. Aquí ya llevamos 2 puntos. Haremos la disminución. 1, 2 y una disminución. Así será
durante toda la vuelta. Llegando aquí, cortaremos. Terminamos la vuelta número 13. Cortaremos nuestra hebra. Dejaremos un poco largo para poder coser. Comenzaremos con el cuerpo. Hacemos un anillo mágico de 6 puntos. Cuatro, cinco, seis. Cerraremos nuestro anillo. Apretamos para que no se le haga un hoyito. En la vuelta número 2 haremos 6 aumentos, 2 puntos en cada punto. En la vuelta número 3 haremos un punto y un aumento. 1, 2 y 2 puntos. Un punto y 2 puntos juntos. Así lo haremos en toda la vuelta. Terminamos la vuelta número 3. Ahora en la vuelta número 4. Sin olvidar poner nuestra marquita, empezaremos la vuelta número 4, 2 puntos y un aumento. 1, 2 y un aumento. Así lo haremos en toda la vuelta. De la vuelta número 5 a la 11 lo haremos sin aumentos. En la vuelta número 12 haremos 2 puntos y una disminución. Uno, dos y una disminución. Uno, dos y una disminución. Así lo haremos durante toda la vuelta. Terminamos la vuelta número 12. Ahora cortaremos. Comenzaremos a hacer los bracitos. Hacemos un anillo mágico de 6 puntos. Uno, dos, tres, cuatro, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo. Aquí, de la vuelta número 2 a la 7, lo haremos sin aumentos, recordando poner nuestra marquita para no perdernos. Ya terminamos los bracitos. Recuerden siempre dejar un hilo más largo para poder coser. Comenzaremos a hacer las piernitas. Hacemos un anillo mágico de 6 puntos. Uno, dos, tres, cuatro, 5, 6. Cerramos nuestro anillo. En nuestra segunda vuelta haremos un punto y un aumento. 1 y 2 puntos juntos. 1 y 1 aumento. 1 y 1 aumento.
Recuerden siempre jalar fuerte este hilito para que no se le haga un hoyito. El mío ya se le hizo un hoyito y hay que jalarlo para que se vuelva a cerrar. Ponemos la marquita de la vuelta número 3 a las 7. Lo haremos sin aumentos. Ya terminé de hacer las piernitas. Ahora comenzaré a hacer la naricita. Hacemos un anillo mágico de 6 puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cerramos nuestro anillo. En la vuelta número 2 haremos 6 aumentos. Terminamos nuestros aumentos. Ahora de la 3 a la 4 sin aumentos. Ya terminamos la naricita. Ya cortamos hebra. Dejamos uno largo para poder coser. Ahora con nuestra aguja lanera o estambrera e hilo negro comenzaremos a coser la naricita. Lo pasaremos en medio. Ya terminé de bordar la naricita. Ahora formaremos la boquita. De un extremo a otro, pasaremos el hilo, calculándole que quede de la misma medida. Pasaremos por en medio. Aquí sí hay que tenerle mucho cuidado porque ya quedó apretado. Entonces lo pasaremos en medio. Y ya quedó formada la naricita. Ahora cortaremos el hilo negro. Rellenaremos nuestras piezas para comenzar a armar. Ya terminamos de rellenar. También rellenaremos la naricita y los bracitos. Aquí sería del gusto de cada quien. Yo lo rellené, pero queda un poco tieso. Y ustedes checarán si no lo quieren así que esté durito. Le pueden dejar sin echarle relleno. Pero yo así lo voy a dejar. Ahora coseremos. Ya terminamos de armar. Cuando cosan el cuellito, lo van a tener que apretar para darle forma. Y así es como va quedando. Ahora haremos los ojitos. Les mostraré en la parte de aquí, junto a la naricita, hay un agujerito. De aquí son dos, este, uno, dos, y en el siguiente haremos los ojitos. De igual manera en este lado, aquí está el hoyito, uno, y en el segundo, uno, dos, dos vueltas, y en el hoyito que sigue. Así haremos los ojitos. Le daremos cuatro vueltas. Serán de cuatro vueltas.
Somos una. Dos. Tres. Cuatro. De igual manera haremos el otro pasándolo el hoyito juntito a la nariz. ¿Bien? A ver si lo pueden ver. Aquí está, mira. De igual manera le pasaremos cuatro veces. Terminamos de bordar los ojitos. Ahora haremos las orejitas. Contaremos del centro para afuera. Uno, dos, tres, cuatro. En la cuarta comenzaremos a hacer la orejita. Una cadena. Uno, dos, tres. Haremos cuatro puntos altos en el mismo punto. Uno, dos, tres y cuatro. Aquí en el cuarto, en el tercero, cerraremos nuestra orejita. Y así es como queda nuestra orejita. Para la segunda orejita, lo haremos al revés. Del centro para acá sería 1, 2, 3. En el tercero, haremos lo mismo que aquí. Pero será al revés. Haremos cuatro, haremos una cadena de tres, haremos cuatro y cerraremos en la cuarta. Como pueden ver, ya quedó nuestro osito. Dependiendo del estambre que utilicen, le quedará el tamaño. Este es de un estambre más grueso y este es de un estambre más delgado. Entre más grueso o más delgado sea su estambre, sus ositos quedarán de diferente tamaño. Al mío le bordé la colita. ¿Bien? Y de igual manera que los ojitos, se le va a poner la colita. Solamente aquí serían de 8 vueltas para que se vea redondita. Espero que les haya gustado. Los invito a que se suscriban a mi canal y le den un pulgar. Gracias.